Nos conocés como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de Autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de Conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. Nos visita Walter Garrido, un amigo, ya lo conocen, en más de una oportunidad he contado, que es un alma tan generosa que en algún momento me ha prestado algún auto para correr, hasta eso, hacer naturalmente carreras de regularidad, ustedes ya saben cómo es, de ese automovilismo social que hacemos después de que pasamos determinada etapa de años, y esto ya hace mucho. Aquí está, Walter está dedicado a otra cosa, en un programa que hoy tenemos un espacio particular a automovilistas, por otra parte, que después vendrá, pero bueno. Definitivamente, Walter Garrido está representando una empresa italiana de Guido Simplex, dedicada especialmente, y es una de las importantes en el mundo entero, al desequipamiento para gente con algún tipo de discapacidad. En algún momento, motivado también por la empresa de Walter, hicieron unos encuentros, yo fui invitado particularmente una vez en el Pinar y otra vez en las canteras del Parque Rodó. Fueron tantos discapacitados y tan emocionantes esos encuentros que ustedes no se pueden imaginar. Y yo tendría que volver y rebobinar para contar historias de gente de sentirse, no solamente de saber su discapacidad, sino de sentirse, y entiéndanme la expresión, como desamparados en un mundo que resultaba hostil para casi todo. Y hostil porque no están las rampas adecuadas, hostil porque no estaban los equipamientos, hostil porque un auto podían tener hasta determinados límites y otras cosas que se escapaban de su poder adquisitivo, qué sé yo, no existían ni equipamientos razonables ni financiaciones del Estado que acompañaran ese tipo de inquietud y de movimiento. Con el tiempo, Walter siguió insistiendo, y algo que se hizo prácticamente imposible por los altos costos de todo lo que era traer del viejo mundo. Ahora estamos hablando de una integración con el Mercosur y por ahí capaz que hasta eso nos dan una mano en las cosas que pagan impuestos, que no son todas, pero que de cualquier manera por ahí facilita. Así que, Walter, bienvenido, y vamos a hablar entonces de ese equipamiento que hoy trajiste como para hablar, digamos, con la letra A de un abecedario muy completo, pero que es algo que puede alentar y servir a muchos. Sí, gracias, Jorge, por permitirnos mostrar algunas de las cosas que tenemos. Hoy trajimos un acelerador y freno sencillo, de muy buena calidad, pero sencillo, y un puño de volante de nueva generación que es el complemento para cuando la gente tiene que manejar con una sola mano, y este puño es muy práctico, muy bien, se puede desmontar para que no moleste a otra gente y bueno, funciona muy práctico. Pero lo interesante del acelerador y freno es que este mecanismo va colocado, adosado al asiento del vehículo con esta pieza que ya viene acá. Y este es el acelerador y freno que va conectado por varilla. Tiene la gran ventaja de no afectar, como en otros casos, que va debajo del volante, molestando a la persona, dificultando los movimientos de ajuste que tienen hoy los autos y todo ese tipo de cosas. Y realmente es muy práctico, funciona muy sencillo. También se puede usar como freno de mano porque tiene un crique que lo permite. Y tiene algunas conexiones eléctricas que le permiten usar la bocina de acá, desde aquí para no tener que levantar la mano hacia el otro lado. Y el otro botón se usa normalmente para el kick down de los autos automáticos, que es ese mecanismo que permite que baje un cambio y acelere un poquito más, claro, para que el auto responda más efectivamente. Así que tiene una muy buena calidad de solución para el tema y tiene un costo bastante bajo. Estos son dentro de las cosas que estuvimos negociando con la empresa, que la empresa entendió que el mercado nuestro precisaba productos más bajos. Este es una de las gamas más sencillas que da una solución. Ahora, Walter, esto que tú me decís más sencillo y de precio razonablemente, digamos, accesible, ¿tú crees que la mayoría de las discapacidades las podemos medir, digamos, como para utilización de los equipos, o eventualmente hay que tener un surtido mucho más amplio, pero que por ahí con distinta cantidad de discapacidades o problemas puntuales y particulares?
No, es seguro. Esto es para lo más sencillo, que es cuando se utiliza un auto automático y la gente necesita eliminar los miembros inferiores. A propósito, este año, creo que fue el año pasado, hablando con la directora de Tránsito, Mariela Baute, de la Intendencia de Montevideo, llegamos a un acuerdo, me acuerdo, el señor Pinco, representante de las motos Honda acá en Uruguay, más de 80 años, iba a renovar la licencia, y su auto automático desde hacía 30 años que manejaba su auto automático, se lo importó él de Estados Unidos. Y no, ¿cómo? Renovar, dar un examen práctico, no le estaba permitido con auto automático. Me pareció un disparate, hablé con la señora, finalmente con la señora Mariela Baute, se llegó a un acuerdo, sí, que se le permitiera dar el examen con auto automático, a él y a otros naturalmente, dándole una licencia que dijera solamente para auto automático. No hablamos siquiera el hecho de sacar licencia por primera vez, que podía ser en muchos de estos casos, o eventualmente con algún tipo de gente con discapacidades ya de muy joven edad, que por ahí no sé si está permitido ya con auto automático o habría que trabajar para tratar de sacar un nuevo decreto o ley. Bueno, no está en uso o vigente esta situación, salvo cuando la persona, el discapacitado, tiene su propio auto y de esa manera puede dar el examen, o es la normativa. Nosotros ahora estamos trabajando un poco, sensibilizando a las autoescuelas, y en la Intendencia Municipal hemos ya hablado respecto a buscar la forma de que las academias que estén dispuestas puedan tener un vehículo automático homologado por la Intendencia. Y este es el equipo ideal porque es un equipo el más sencillo, el que tiene el costo más razonable. Y bueno, nosotros hasta estamos dispuestos a poder cederlo para que la gente lo pruebe y pueda... Oh, bárbaro. O sea que en algún momento de eso que me viene y me pongo a pensar de cuáles serían las soluciones para enseñar a manejar lo antes posible, y he llegado a la conclusión, mi conclusión particular, y nunca lo he propuesto a las autoridades siquiera, que yo empezaría a enseñar a manejar a alguien con las cosas que separan la vida de la muerte. ¿Saben cuáles son? El volante, el freno y el acelerador, ¿sí? No la palanca de cambio y no el pedal del embrague. Absolutamente secundario y prescindible, miren lo que más le digo. Y digo, empezar con auto automático para que la gente no tuviera que mirar hacia abajo a ver qué cambio iba a poner o no, porque esto también es inevitable que pase, a ver si pone... La gente, nadie le enseña que si la palanca queda suelta acá en el medio, queda frente a la tercera y la cuarta, ¿verdad? Nadie le enseña, entonces es un invento y una locura y una frustración. Entonces empezar con auto automático para que solamente sea esto, a ver qué es lo que hacemos. Después que tengamos aprendido el movimiento, la circulación, lo que sea, a partir de ahora agregamos la caja de cambio. Para mí sería algo mucho más acertado y más fácil, ni que hablar que estamos incluyendo esto también, por supuesto, ¿no? Bueno, ya hace un tiempo atrás las licencias de conductor dejaron de decir que eran específicamente para conducir un auto, porque antes decía para conducir el vehículo matrícula tal. Hoy por hoy pueden conducir cualquier vehículo que... cumpla con los requisitos que se le piden en la libreta, o sea, que exonere miembros inferiores, superiores o que sea automático. Y bueno, también estamos, a partir de esta nueva introducción de todos estos productos, viendo con una empresa de alquiler importante que está interesada en tener un vehículo de alquiler por lo menos disponible para que las personas que tengan licencia y no tengan vehículo puedan alquilar. Claro, por supuesto que sí. Así que también pasa a ser un camino más interesante para que más gente pueda acceder a ese tema. Perfecto. Y qué bueno que funcione. Bueno, muy bien, para ustedes, amigos. Le vamos a la despedida, amigo Walter Garrido, pero... aclarándole además que va a figurar todos los puntos, los encuentros, en lugares de contacto con Walter y con Guido Simplex, para que de alguna manera podamos evacuar algún tipo de inquietud, eventualmente ya apuntalar alguna cosa. Y por otra parte, quiero decirte, Walter, que estamos a las órdenes para que, si querés hacer algún otro encuentro y tengamos que ir a charlar con la gente y eventualmente charla de seguridad vial o de manejo, lo que sea, ya sabes, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias, Jorge, siempre ustedes han estado muy dispuestos. Y bueno, todas las novedades que podamos estar trayendo, y eso es quizá la mejor manera de comunicarlo, porque es el lugar más idóneo para eso. Muy bien, muchas gracias, Walter. Gracias, Jorge. Volvemos en unos minutos enseguida después de los consejos comerciales.